chicos, bienvenidos. Soy Blessur. Continuamos con los Kahunas de la isla donde el Team Label actual, equipo Kahuna, espera un nuevo equipo retador, que en este caso va a ser Speedy y Huazón, el Team Conface y el Team La Harrison Silver deben defender su puesto. Y los Pokémon que van a sacar hoy en el combate son Mimikyu, Mega Camerupt, Incineroar, Blastoise, puede ser Mega Gudra y Blazepelon. Y por el lado de Speedy, Vainate, puede ser Mega Vainate, como Confei, de ahí el Team Confei, Manectric, Mega, que tiene intimidaciones muy bueno, Incineroar también y Cartanazo. Veo un equipo que puede estar muy, muy reñido el duelo, ¿vale? Entre los cuatro, entre los dos equipos. Así que chicos, ¿quién ganará? ¿El Team Lab de Harrison Silver o el Team Confei de Speedy y Huazón? ¡Vamos allá! ¡Empieza el combate por tener la isla bajo control entre los dos grandes equipos! El Team Retador, el Team Confei, lanza sus dos primeros Pokémon, Vainate y Manectric. Y por el lado del actual equipo Kahuna, el Team Lab lanzando a Blastoise, Mega seguramente, con ese Mimikyu. Ve la banda Focus en Mimikyu. El señor Vainate le ha cacheado, Mega evoluciona. Mega Manectric, cuidado con el posible ataque tipo eléctrico que se puede comer ese Blastoise, aunque puede tener protección, obviamente, por parte del Team Lab. Ahí está Mega Manectric, veremos. Intimidad, ataque físico a Mimikyu, le viene genial siempre hacer eso. Le baja ataque físico a Blastoise, que da lo mismo porque pegará por el lado especial. Mega Vainate, aquí empiezan todas las mega evoluciones de golpe, ¿vale? Mega Vainate, a ver, puede hacer daño a Mimikyu con un buen desarme, quitando la banda Focus, etcétera, etcétera. Un fuego Fatuo a Mimikyu, ya veremos qué va a hacer este Pokémon. Y Mega Blastoise también. Las Megas ya están ready. Falta una como mucho por el lado del compañero del Team Lab. Mega Blastoise se va a meter un protección, seguramente, creo yo, por el posible Volteo Cambio Rayo. ¡Sorpresa! ¡Fake Out! ¡Retrocede a Manectric! ¡Onda Trueno de Vainate! Paraliza a Mimikyu. Puede que se mueva o puede que no en este turno. Mimikyu paralizado y Manectric retrocede obligatoriamente. Mimikyu Espacio Raro. Trick Room. Los Pokémon lentos se mueven primero. Vainate tampoco es que sea muy rápido, pero Blastoise es más lento que ese Mega Manectric. Aún así no se fía. De golpe eléctrico sale Tío Fato, que es Gudra, muy bien para aguantar cualquier cosa. Retira también a Mega Vainate en el combate, sacando a Confei para meter, creo yo, los... tiene un ataque que cura al compañero, no me acuerdo cuál es. Mimikyu se paraliza, no se mueve. Volteo Cambio, golpea Mimikyu, le rompe el disfraz. Esto le viene muy bien al Team Retador. Disfraz cae al suelo. Se rompe el señuelo, ese disfraz de Mimikyu. Vuelve la Pokéball, se lo guarda y lanza delante a Incineroar, ¿vale? Intimida más a una de Mimikyu, está a -2 y paralizado. Mimikyu ya no es gran amenaza por ahora para ellos, ¿de acuerdo? Y también baja ataque físico a Gudra, que le da igual. Recordemos a Confei, tiene lo de... es que a lo mejor la habilidad que tiene, que le permite dar prioridad a ataques de curación o de que tengan que ver con la cura, ¿vale? Da igual la velocidad del combate. Entra Mega Camerupt, este sí que va a poder escocerle más. Sorpresa, retrocede a Gudra. Veremos que ha hecho Confei, beso de Nage. Golpeaba a Mimikyu, pero lo recibe Camerupt. Bien visto por parte del actual equipo Kahuna, ¿vale? No se cura la vida, perfecto. Y atentos porque Mega evoluciona, faltaba esta Mega en el combate. Y ahí va, está el Trick Room, está el Espacio Raro. Se va a mover Mega Camerupt antes que ninguno de los otros dos Pokémon que está enfrente. Confei, refuerzo. Mete refuerzo. Helping Hand para Incineroar. ¡Ey! Camerupt, tierra viva. Golpea muy duro a Incineroar. Veremos si aguanta el golpe. A duras penas, pero lo aguanta. Incineroar, terremoto. Golpea a todo Dios. Mega Camerupt va a escocerle mucho. Es un por 4. No, por 4 no, es un por 2, perdón. Lo aguanta a duras penas. ¡Bomba lodo! De Gudra a Confei. Restos, se cura la vida con restos, ¿vale? Aguanta un poquito más. Camerupt lo retiran rápidamente y sacan a Incineroar. ¿Para qué? Para intimidar al otro Incineroar. Ahí están sus intimidaciones por a diestro y siniestro, nunca mejor dicho. Baja ataque físico a Incineroar, ataque físico a Confei. Síntesis, ahí la prioridad. Os estoy diciendo, todo ataque que tenga que ver con curación, creo que, es que no me acuerdo cómo se llama la habilidad que tiene Confei, se cura, ¿vale? Creo que los primeros auxilios, creo. Y de vuelta, golpea Incineroar a Gudra, sale pitando del combate, estaba muy tocado, pero le sirve para intimidar en un futuro. Y entra Manectric, que le va a devolver el intimidación, en este caso ahora, a Incineroar. Madre mía, qué combate por ahora, chicos, está muy tenso el combate. Gudra ya está por su ataque físico, le da igual porque pega por la parte especial. Lanza llamas, golpea ahora con ataque tipo fuego a
Amanecid iba por incinerar, a pesar de que iban a retirarlo. Mitad de vida más o menos, pero ese Confei puede curar al compañero. Puede curar. Se va el Trick Room, así que los ciudades entran a jugar normalmente, ¿vale? Retiran a Mega Manectric y vuelve a entrar Incineroar para intimidar por última vez a ese Incineroar y bajarlo a menos 2, creo ya, entre Incineroar y Mega Manectric, ¿vale? Perfecto. Gudra le sigue dando igual. Beso de Nage, golpea Confei a Gudra, ¿vale? Como en la prioridad de ese primer auxilio, se cura muy poco la vida, le ha quitado muy poquito a Gudra, de acuerdo. E Incineroar, fake out, retrocedía a Confei, pero se adelantó con esa habilidad. Bomba Lodo, madre mía, Confei, cómo está aguantando los golpes de los dos Pokémon. Y se cura la vida con restos. El Team Confei haciendo honor a su nombre, con Confei en el combate y haciéndolo genial. Silver ahora retira a Gudra y saca a Rillin, que es Mega Blaster, que está muy cómodo, la verdad, delante de Incineroar y de Confei. Pero también cambia a su Incineroar, que estaba por los suelos ya, el ataque físico, y entra a jugar Mimikyu sin disfraz, banda focus y paralizado. Ahí está, cura floral. Arriba la vida de Incineroar, ¿vale? Así que recupera un montón la vida. Incineroar turno limpio para hacer lo que le dé la gana. Fake out, que lo recibía en este caso Gudra, pero entró Mega Blastoise, recupera vida con restos. Y Confei ahora puede hacer quizá un beso de Nage, ¿vale? O síntesis y curarse la vida con la prioridad de siempre. Síntesis, arriba la vida de Confei. Está siendo una pesadilla para el team. La tumbar al team Confei, a ese Confei. En Vitazo Igneo, libremente de Incineroar contra Mimikyu, le hace mucho daño, se queda a rango ya de caer. Rillin es Freural, va por Incineroar, ¿vale? Ahora sí que va a caer el Pokémon del team Confei, pero lo ha hecho muy bien Incineroar, hay que reconocerlo. Cae en mi starter favorito y Mimikyu vuelve a hacer lo mismo. Espacio raro, donde los Pokémon lentos van primero. Lo que pasa es que Confei le da igual el espacio raro por la prioridad de su habilidad, así que le da igual lo que ha hecho. Entra Manectric para presionar a Mega Blastoise, aunque ahora hay que reconocer que Confei podría curar a Mega Manectric y aguantar los golpes de Mimikyu y de Blastoise y tumbar a Blastoise. Ya veremos, ahí está, cura floral, cura a Mega Manectric, le cura bastante la vida. Creo que se va a quedar a tope, porque está por la mitad más o menos. A tope de vida. Y atentos, Mimikyu Carantoña, pero lo va a aguantar. Lo aguanta, está a tope de vida. Y veremos, Hidropulso. Puede confundir, eso sí, a Mega Manectric. Le golpea con Hidropulso. ¡Cae! Bien, la habilidad de aquí de Mega Blastoise haciéndose de notar, ¿vale? Tumba a Mega Manectric el Team Lab. Y esto quizá no se lo esperaba el Team Confei, ¿vale? Porque quería tumbarse a como sea ya a ese Mega Blastoise. Entra Cartanaso. Ah, pues puede coger carrerilla, ¿vale? Beso de Nage de Confei, golpea a Mimikyu. 10 puntos de vida sombra vil de Mimikyu para hacerle algo de daño a Cartana. Esfera Oral de Mega Blastoise. Esto lo va a partir, ¿eh? Cartana, le va a hacer mucho daño. ¡Cartanaso! No aguanta, ¿por qué? Porque Cartana, por lado especial, aguanta muy poco aquí. Gran partido, se ha sacado al espacio raro. Y ahora se guarda la Mega Blastoise y entra Blaisfelon. De acuerdo, Blaisfelon, Confei, beso. Se ha quedado con uno ya. El Team Confei con un solo entrenador tumba por lo menos a Mimikyu, se lo quita también. De encima Confei, madre mía, la guerra que ha dado durante todo el santo combate. Entra Mega Camerupt, pero está tocadísimo. Puede tumbar también Confei a Mega Camerupt, creo yo también. Protección, protección ante cualquier golpe de ese Confei. Y atentos, Confei, personaje tumbaba. No, fue a por Blaisfelon aquí. No fue a por Mega Camerupt. Le toca muy poca la vida, madre mía. ¡Madre mía! El Team Lab le ha tirado la chancla, ¿vale? Que se dice Z-Move de tipo fuego de un Blaisfelon. Confei, rézale al santo que quieras, ¿vale? Veremos si aguanta el golpe. Hecatombe pírica, ¿vale? ¡Hostia! ¡Hostión! Yo creo que no lo va a aguantar. ¡A Confei! ¡Atentos! ¡Confei! A la Pokéball. Obviamente es un toñazo, es que es un golpe épico. Encima se aumenta, en este caso, el ataque especial Blaisfelon. Pero se va al Trick Room. Entra como... ¡No! ¡No! ¿Cómo no? ¡Debía entrar Mega Beyblade! Aquí creo que ha sido un misclick, ¿vale? Por parte de es el team Confei. Entra en Incineroar, baja el ataque físico. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Aunque haga el Z. Es que Blaisfelon va a pegar mucho, ¿eh? Va a pegar mucho aquí. ¡Psíquico! ¡Blaisfelon! ¡Wow! Esto le hace un destrozo a como... ¡Oh! Tenía que haber entrado Mega Beyblade para tumbar a Blaisfelon de un golpe bajo o algo así, un Sombra Bill. Esto ya está muy, muy imposible, creo yo. Imposible ya de frenar el Team
Confei entra a Mega Bainade y tiene a incinerar a Blisfelon. Dos Pokémon. Encima mete por lo menos mismo destino. Se va a llevar al Pokémon que toque a Mega Bainade. Era lo único. Se ha hecho el Arakiri, por así decirlo. Bola sombra del Chupa Chups contra Mega Bainade. Lo tumba. Vale, va a tumbar también. A Blisfelon se lo va a llevar el Team Confei con él. Pero aún le quedan dos Pokémon al Team Lab. Y atentos, chicos, porque el Team Lab continúa una semana más como cajuna de la isla. Lo está haciendo muy bien. Speedy me comentó que comentase que tuvo un misclick sacando a Como-O en vez de a Mega Bainet. Y se ha notado, ¿vale? Porque Mega Bainet tumbaba a Blisfelon. Y luego con Como-O podía hacer un buen Z-move y bostearse entero y liarla mucho, ¿vale? Pero no le dio tiempo. Marvel está con los petardos que no para. ¿Eh? ¿Te escuchas? Es así. Los petardos son así en fallas, ¿vale? Tiran petardos. Marvel ladra. No se le puede hacer nada. Y así llevo 5 días, chicos. 5 días, por favor, fallas. Yo te quiero mucho, Valencia, pero es que para grabar es un horror. Es un horror. En fin, chicos, espero que os haya gustado un montón el combate. A mí también me ha gustado mucho. Ha habido cosas muy chulas en el combate, ¿vale? Pero el Team Lab se queda una semana más. Así que ya sabéis que mañana pondré un tweet. Recuerda seguirme en Twitter e Instagram, que está aquí arriba, de acuerdo, para no esperar nada. Lo cuento por allí. Donde podrá salir un nuevo equipo retador que quiera vencer o intentar vencer al Team Lab. Está haciendo muy bien los 4, ¿vale? Por cierto, mando un saludito, como ha dicho el Team Lab, si podía hacerlo, a la ciudad de Puerto Montt, en Chile, porque dice que hay un montón de pokegenios, al igual que en otros lugares, obviamente, por estos lares. Así que, por supuesto, saludos hacia Chile y hacia todos los países que me veis desde España, México, Puerto Rico, Uruguay, Argentina. Gracias a todos, Colombia, a todos los países que me veis, de verdad, gracias de corazón. Os mando un fuerte abrazo, gracias por apoyarme cada día con vuestros likes y suscripciones. De verdad, sois muy grandes. Besazos, chicos. Chao.